escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Sean bienvenidos todos los millennials, generación X, los godines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, gifters, minis, youtuberos, amantes de las redes sociales, los son padre y madre a la vez, 4x4, emprendedores, creadores de memes. Todos a la sociedad moderna en Proyecto Radio MX, un espacio dedicado a conocer el mundo tecnológico y social en el que vivimos. Descubre las características y temas de moda de una sociedad insaciable de información y entretenimiento. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, mi querida Lupita, los controles, como siempre, rifándose. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa de esos que ya no habíamos tenido, de esos, ¿cómo le digo yo? Temas comodines. Es decir, en los que todos pueden participar, porque sí o sí, todos han estado involucrados en el tema que vamos a platicar el día de hoy. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de www.proyectoradmx.com, a través de Facebook. Ahí está el canal de YouTube, los podcasts en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts y todas las plataformas que tenemos para ustedes, con muchísimo gusto. Y pues bueno, ahí está el chat para que escriban. Sí o sí tienen que participar, insisto, el día de hoy. Y llamen a cabina, por favor, al teléfono 55-64-18-82-80. Va de nuevo, 55-64-18-82-80. Para que nos marquen y nos platiquen. Pueden hacerlo de manera anónima, por supuesto que sí. No es necesario que revelen su identidad, pero que sí sean partícipes de este bonito programa que hemos titulado precisamente el día de hoy como Relaciones y Amistades Tóxicas. Así nada más. De eso vamos a estar platicando el día de hoy, así que seguramente por uno o por otro lado, o nos ha tocado ser la basura o nos ha tocado ser el basurero. Definitivamente, no hay de otra sopa. Porque en algún momento puede ser que nosotros estemos bien y resulta que otra persona viene a escupir y a vomitar todo lo tóxico que tiene. Y ojo, esto aplica no solamente para cuestiones de noviazgo o matrimonio. Por eso pusimos ahí también el tema de las amistades, incluso hasta la parte laboral, ¿no? De repente puede ser que haya esos celos mala onda, bueno, que no hay celos buena onda, según yo. Extremos, ahí en cuestión del trabajo, del compañerito Godín. Entonces, todos en algún momento, insisto, o hemos sido la basura o hemos sido el basurero. Vaya dato perturbador. La verdad es de que sí, pero hay que desahogarse, de alguna u otra manera hay que sacarlo, eso es buena terapia, dicen los que saben. Así que bueno, los invitamos a que participen, 55-64-18-82-80. Y como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos, seguimos sin el TikTok y el hashtag de esta semana es... Hablando de precisamente, es de tóxicos. Entonces ahí ustedes nos mandan sus comentarios. Dice por acá Sara Zanahoria, es de tóxicos soñar que te engaña con otra y amanecer de malas. Sí. Sí, cómo no. Ahí leemos sus comentarios. Por acá dice, es de tóxicas enojarse porque chulean una amiga. Bueno, no sé ya hasta qué punto, ¿no? Habría que ver eso. Ese está interesante, ¿eh? Dice, es de tóxicos sufrir más por lo que inventas en tu cabeza que por lo que está pasando. Ande, pues, esa puede ser otra, ¿eh? Está interesante. Ah, vamos a ver qué otra tenemos. Es de tóxicos, este es basiquísima de París, es de tóxicos que te estén supervisando todo el tiempo. Dice por acá César Vázquez, es de tóxicos pedir pruebas del lugar donde estás. Sí, cierto, ¿eh? Yo tengo un amigo que no voy a decir su nombre, pero es el cara de perro. Le mando un saludo a mi querido cara de perro. Y sí,
Me tocó, no una, varias veces, que tenía que enviarle fotos a su esposa, ya de varios años de casado, y de dónde estaba, ¿no? Eso. Sí, la verdad es que sí, fíjate, súper mala onda, pero sí, si íbamos a algún, vamos a ponerlo a X lugar, tenía que enviarle la foto de que estábamos en el taxi, ¿no? O de que ya habíamos llegado. O tenía que enviarle la foto de que estaba con nosotros y no con algún otra persona. No sé, cosas así. Mi querido cara de perro, como siempre, sales de los programas, se te quiere mucho, pero bueno, hoy sí vino, como diría cabecita de algodón, como anillo al dedo, este hashtag. Dice, es de tóxicos escuchar a la vecina que viene a decirle, que viene a decirte cosas de tu marido. Pues sí, también, sí, puede ser. Ese es de, por acá dice, el abuelo rap, muy bien, muchísimas gracias desde Twitter. Dice, vamos a ver, seguimos leyendo. Son varios, estos sí siempre están muy movidos. Angie Nava dice, is insulting and unacceptable. Exactamente, es de tóxicos no dejar ir a esa persona. Sí es cierto, eso también, bueno, ya hasta Lupita se siente identificada con ese inmediatamente, ese hashtag. Entonces, participen con nosotros, recuerden, ahí está el teléfono en cabina, 55-64-18-82-80. Pueden hacerlo de manera anónima, no es necesario que digan su nombre, simplemente pues compartan una bonita, bueno, no sé si sea bonita, pero sí una experiencia que tuvieron de tóxicos. Insisto, no solamente el tema de las relaciones amorosas, estamos hablando también de amistades que seguramente también hay. De esas que no dejas, porque seguramente si se convirtiera en tu enemiga o enemigo, tendrías un alacrán en la espalda y prefieres tenerla como amiga o como amigo. Hay varios así también. Entonces, de eso y más vamos a estar platicando. Márquenos, por favor, ahí está el teléfono en cabina, y si no, ahí está el chat también completamente en vivo. Tenemos dos voluntarios involuntarios que van a estar pasando en el siguiente bloque a platicarnos algunos de sus testimonios de algunos amigos y conocidos que tienen. Por supuesto, no son cuestiones personales, ¿no? Simplemente son como la voz del pueblo, dirían por ahí. Entonces, esperemos que vengan y aporten demasiado, y también ustedes a través de los diferentes medios. Así que, puestos y despuestos, mi querida Lupita. Bueno, aquí dice Eric Peláez, es de tóxicos utilizar a las amigas para ponerse a prueba. Ok, nos manda unas fotos por ahí comprometedoras. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Empty feelings killing me.
Listo, pues ya estamos de regreso. Viaje, sí, cómo no, completamente de acuerdo, pena tras pena, briaga tras briaga, como quieran. Es de Tóxicos, manden sus comentarios, recuerden, ahí está el chat, ahí está el video en vivo a través de Facebook. Es de Tóxicos, siempre justificar su toxicidad, dice por acá Humberto Peruano, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, quedamos que requeríamos a alguien que fuera la voz del pueblo, porque no son testimonios propios, cabe mencionar. Entonces, tenemos a dos personitas aquí en cabina para ocultar su identidad. A una le vamos a decir la tía y al otro le y al otro el curioso, ¿no? Muy bien, perfecto. Empezamos primero con la tía. Tía, ¿cómo estás? Buenas bien, tardes. Bien, gracias. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Todo bien en casa? Todo bien en casa. Muy bien, perfecto. Sí. Cabe mencionar que son ejemplos nada más, cosas que vas a estar ahí platicando, nada personal, no hay ningún problema, ¿verdad? Nada. Perfecto, muy bien. Y defendiendo al género masculino, entonces, la parte curiosa de este programa. Hola, ¿qué tal, tía George? Allá, muy buenas tardes. Un gusto que pudieron estar. Dice por acá, le mandamos saludos a Emir Armada, muchas gracias, un gustazo, como siempre, que estés conectado. Vamos a hablar acerca de relaciones tóxicas y amistades tóxicas. ¿Por cuál empezamos, tía? A ver, ¿cuál te late? ¿De cuál tienes más? Relaciones tóxicas. Me sé una. Ok. Ganando como siempre. Bien, siempre, siempre la tía adelante. Platícanos entonces de una por ahí que... Sí, no, le pasó a una amiga muy cercana. Bien, muy cercana. No, pues, duró con su novio como 6 meses, iban en la prepa. Ajá. Uh-huh. Y pues al principio todo bien, porque pues sí, o sea, todo bien, la trataba bonita, no sé qué. Y entonces ya después, con el paso del tiempo, pues sí, como que le empezó a celar, así, ¿dónde estás? No sé qué. Y pues sí, mi amiga se sacaba mucho de onda porque decía, pues, ¿qué onda, no? Pero pues relax. Y entonces decía, no, pues es que como me quiere, pues me cuida, ¿no? Ya sabes, típico. Y entonces, pues no, ya cuando vio, pues la verdad eso ya era un desastre. Ya el hombre no la dejaba ni respirar. Entonces, en una ocasión, esto no es mentira, se escondió, había como unas jardineras y se escondió el hombre así, en cuclillas. ¿Como moped? Sí, en la jardinera, okay. Así como viéndola y todos dijimos, no es cierto que el hombre está ahí. Sí, qué miedo. Y dijimos, no, eso ya está muy enfermo. La espiamos. ¿Y se dio cuenta? Sí, claro, todos nos dimos cuenta. Uy. Sí, fue muy, muy ¿Y qué feo. Hizo esa chica? No, pues ya, cortón. ¿Delante de todos? No, pues ya, o sea, un día hablando ya con él, relax, le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, estás un poquito enfermo. Eso Porque no es normal. Eso hubiera sido tóxico también, ¿no? Cortarla delante de todos. Bueno, cortarlo más bien delante sí, de todos. Sí, yo creo que sí. Vergonzoso, yo creo. Entonces, no, ya... Entre él y yo y todo, ay, bueno, entre él y la amiga, pues ya dijo, ¿sabes qué? Mejor cortan. Bueno, sí era yo, la verdad. Ay, sí, hombre. Queriendo. Exacto, exacto, relax. Y vamos entonces con el lado curioso, a ver, ¿alguna experiencia por ahí que nos quieras? ¿Mía? ¿Personal? O de la que sea. Es date que como de magnate. Los amigos. De amigos, sí, esto sí es de amigos, porque yo no he llegado a tal toxicidad. Pero yo cuando estaba en la universidad, yo me acuerdo de dos compañeros que, pues yo ya no los conocí, yo creo que ya tienen como 3 años de novios y era de golpearse, decirse de cosas. La China y el Cacas, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ajá. Bien, ok, va. Y y a mí pues lo que sí me sorprendió era de que pues, por ejemplo, el chico, el Cacas era de ingeniería y la China era de comunicación, lo que yo estudié. Okay. Pero pues siempre entraba a sus clases. Se peleaban, se dabas cuenta que se pelearon porque no entraba a las clases de la compañera. Okay. Te dabas cuenta, pero yo sí veía cómo estaban ahí en los pasillos golpeándose, diciendo de cosas, gritándose. Ajá. De hecho, en una ocasión hasta esta chica fue al hospital y aún así seguían todavía como novios. Yo creo que duraron como unos 5 años. Yo ya por lo que he visto en sus redes sociales, ya creo que ya no andan, ya okay, por fin okay. Entendió mi compañera, porque eso también pasa, ¿no? De que yo no, pero he visto amigas de ella que la defendían y todo, y al final la que te iba mal era la amiga que quería ayudar. Entonces, por eso pues ya mejor ni te metas, ¿no? Ya hasta que sí. Pues,
se dé cuenta, ahora sí que amiga, date cuenta, ¿no? Exactamente. Lupita, no tenemos llamadas todavía, tranquila, Lupita, tranquila, no pasa nada. Fíjate que sí, exacto, una confesión. Ahí está tu micro, ¿eh? Cuando quieras, ahí está tu micro abierto. Yo me acuerdo, fíjate, era adolescente, una vez iba con mi mamá y del otro lado me acuerdo que había una pareja que se andaba agarrando a golpes, así como dices. Y entonces pasó un señor y obviamente pues quita al chavo de la chica, y se le puso al tiro a la chava y le dijo, usted no se meta, che viejo, no sé qué, es nuestro problema. Ajá, dices, ahora, ándale. Claro. O sea, ¿quieres ayudar? Y es tan tóxica la relación que no te dejan. Sí, yo por eso fue lo que yo igual. Te tardaste, exacto. Pero, ajá, exacto, amiga, date cuenta. Bien, está bien, Y sí es lo que pasa, más que nada, pues, tú terminas mal. Eso es lo peor, y uno lo que intenta es, pues, como que ayudar, que recapacites, que no es el único en el mundo. Porque luego también, no sé, ahí sería cuestión de tú que digas, mi tía, pero como que luego también les gusta, o los dos les gusta eso, ¿no? Es como demostrar su amor, el golpearse, decirse de cosas, eso es decir, te amo, pero de una forma muy loca. Muy tosca, pégame, ¿no? Pero no me dejes. Exactamente. Ay, pero eso no es amor. Eso es tóxico, ¿no? Eso es muy tóxico. Y sí, o sea, no creo que el amor duela, la verdad. Bueno, yo, ¿verdad? Yo eso pienso, pero pues, cada quien. Ok, muy bien. ¿Tenemos llamadas o no tenemos llamadas? Tenemos una llamada, mi querida Lupita. Vamos a darle ingreso en este momento. Recuerden que el hashtag es precisamente es de tóxicos. Y ahí entonces ustedes nos mandan sus comentarios. Dice por acá Miguel Legia. Es de tóxicos pelear a cada rato por cualquier motivo y terminar reconciliados después. Ándale, un buen delicioso. Bueno, no sé, eso también ya sería medio tóxico, ¿no? ¡Delicioso! El delisucio después de agarrarse a trancazos. Ok, bueno, ahí tenemos la llamada. ¿Aló? Vamos a ver si ya está conectada. ¿Aló? Sin miedo. Fíjate, ya hablamos de toxicidad y ya como que ya no le quiso entrar al trancazo. Ahí está, ¿eh? ya estoy. ¿Aló, aló? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Y ustedes? Todo bien, todo en orden. Platícanos, por favor, acerca de este tema de relaciones y amistades tóxicas. ¿Algo que quieras compartir? Sí, sobre una amiga de la universidad. Venga. Mi amiga y yo le decimos Cuca para no, quemarla. Para no quemarla, exacto. Y pues sí es un poquito muy tóxica porque, por ejemplo, con todo esto del COVID, ella está realizando su servicio social y nos contó que su familia salió positiva de COVID. Okay. En primer lugar, no se quiso ya hacer la prueba de COVID porque estaban las filas muy largas y por tacaña no quiso ya hacérsela a un particular. Entonces, así siguió yendo a su trabajo social. Ajá. Ya, pero es muy tóxica con su otra disque mejor amiga, entonces es muy mandona. Entonces, por ejemplo, le dice, haz esta tarea y me toca esa pequeña parte y tú te tocas hacer esa otra gran parte y así. Entonces creemos que contagió a la otra mejor amiga y ni siquiera le dijo que ella podría haber estado contagiada de COVID. ¡No! Exacto, entonces y aparte pues resulta que toda la oficina resultó contagiada de COVID. ¡Tómala! Y ni siquiera ella avisó para nada. Entonces, no. Ese y un montón de características más tiene tóxicas la pequeña hija de Lin May, ese es otro de los apodos que tiene. Okay. Entonces ella tiene ese poder con esta conocida que tenemos de tú haces el proyecto y me toca a mí imprimirlo. Uh-huh. Y la otra se deja, entonces mi mejor amiga y yo como que nos hemos apartado de eso y por ejemplo a mí como que fui muy posesiva cuando me alejé de ella y era así como que no te alejes de mí, porque le coges a ella, no te quiero perder y así, pero pues lamentablemente pues no soy tan ciego como la otra compañera. O sea, tú sí despertaste, pues. Exacto. Muy bien. No me digas así. Muy bien, muy bien. Por algo se empieza, ¿eh? Por algo se empieza, me gusta. Pues, sí. Oye, y
¿Y pudiste, sí, sí, pudiste sapear a la otra amiga? O sea, ¿hiciste que se diera cuenta o nomás no? ¿La que fue contagiada o mi amiga? A tu amiga, a tu amiga. Ah, no, sí, mi amiga es igual que yo y por eso le ponemos apodos y todo eso. Ah, bien, porque okay. Es igual que yo, porque pues porque nos damos cuenta de cómo ella es así como que, por ejemplo, hemos estado en equipos y tú haces esto, tú haces aquello y tú haces lo otro y yo les ayudo en lo demás. Igual, o sea, ella es muy controladora en todo eso. Pero pues sí nos damos cuenta, entonces nos hemos decidido apartar de ella y ha sido lo mejor, la verdad. Exacto, yo creo que eso siempre es lo más sano, ¿no? Una vez que identifican la relación tóxica, ¿sabes qué? Muchísimas gracias y ahí nos vemos, ¿no? Exacto. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias por participar. Un gustazo tenerte aquí en la Sociedad Moderna y qué bueno que pudiste quemar a esa amiga controladora tóxica. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Pues ahí está un testimonio más de alguien que sale de la basura y sale del basurero para poder contar una historia. Vamos a ponerla al revés. A ver, mi querida tía, ¿te ha tocado ser la basura o te ha tocado ser el basurero? Es decir, ¿has sido tú la tóxica o has tenido o has participado en alguna relación tóxica de manera pasiva? Que no es lo mismo. Ajá. Pues he estado de los dos lados, también tengo que admitirlo. Okay. O sea, tengo que admitir que después de una relación tóxica que tuve, así como que me quedé así como, ay, ay. Entonces, así como que, ay, no sé, quedé mal. Ah. ¿Quedaste mal? Hay que ir a terapia. Nah, no es cierto. Vayan al psicólogo, muchachos. Sí, sí me ha tocado una relación tóxica y he sido tóxica yo también en algunas ocasiones. Y a eso del sueño que mencionas, tengo que contar esta historia, la verdad. Entonces, en una ocasión soñé que mi novio me engañaba y me desperté así con un coraje y dije, desgraciado. Y dije, no puede ser. Y entonces me estaba marcando y yo no le voy a contestar. Porque yo dije, yo vi en Moni Vidente que los sueños son algo te quieren decir. Ajá. Entonces, yo dije, no, pues algo. O sea, y justamente lo había visto un día antes del sueño. Entonces dije, no le voy a contestar. Y entonces ya hasta que le contesté como por la tarde-noche, dice, ¿qué pasó? No dice de ti de nada. Y yo, ¿con quién estás? No, ¿con quién has estado? Pues yo indagando. Ajá, porque dije, no, me dice, no. ¿Tienes novia? Y ya después dije, no, que sí soy un poco tóxica. O sea, sí le tuve que decir, es que lo soñé y me dijo, no. Pues no hay que cenar pesado, tía, ¿eh? Sí. No hay que cenar pesado. La torta te hizo daño ahí. En tu caso, mi querido y misterioso curioso. No, pues igual de los dos casos, pero nunca a golpes. Ah, sí. Yo te voy a... tuve dos. En unas estuve como lo que pasaba era, y bueno, yo sí fui el psicólogo, es de que a mí me dijo la psicóloga de que pues era muy codependiente y por tanto... Siempre, a donde iba, pero yo nunca le decía que no dejara de hablar o así, X cosa, ¿no? Uh-huh. Pero según decían, porque fueron con dos que me pasó eso, que ya fue con mi cuenta de que era tóxico, de que según ponían una cara, de, no sé, yo creo que de enojo. O sea, inconscientemente. Ajá, lo mejor. Okay. Inconscientemente. Ajá. Y y pues ya, ahora, y yo cuando pasó esto, me pasó ahora al revés, ahora ya tengo... pues ahora sí que relaciones tóxicas. Uh-huh. Y yo sí ya me doy cuenta y cuando pasa eso sí ya me detengo porque pues va a llegar un mal común, ¿no? O sea, y por eso mejor cortar por lo sano, como ahorita nos ahí en la llamada dijeron. Exacto. Y pues para que no haya un conflicto peor, ¿no? Como lo hemos dicho, golpes, gritoneos, jaloneos, ya es que estemos ahí en público y que nos valga lo que pase, ¿no? O sea, sí. Completamente. Dice por acá Emir Almada, es de tóxicos que un amigo, comillas, le tire la onda a tu pareja. Sí, eso sí, no, una pasada. Sí, yo siempre he dicho que cada quien sus carnes, digo, soy feo, pero es la neta. O sea, no puedes, ni siquiera ahí aventártele, si ya anduvo con un cuate así, compas y todo. Sí, no está nada padre. Dice por acá...
Eric Domínguez, interesante programa. Creo que muchas veces las personas tóxicas no lo identifican y lo hacen parte de su cotidianidad. Sí, exactamente. Por ejemplo, en tu caso te diste cuenta, uh-huh. ¿no? A través de ayuda, a través de una persona externa, de un especialista y lo que sea, y te cayó el 20. Primero, como te dije, es que como, fíjate, es lo raro porque mi primera relación fue como a los 18, esa que te cuento, que uh-huh. fue muy codependiente, y la segunda fue hasta los 23. Pero yo asimilaba que me estaba pasando exactamente lo mismo mm. y como que incomodaba mucho a la otra chica. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Y entonces fue cuando dije, no, tu problema soy yo, y por eso ya tuve que ir a asistencia médica. Ajá. Y y ahí fue como ya me curé, pero no sé, también yo quería decir esto de que si ustedes creen de que esto es una moda también el ser tóxico, hasta luego lo dicen abiertamente en sus redes sociales, ¿no? Soy tóxico, ¿y qué? No, aquí estoy con mi novia la tóxica, hasta hay playeras, ¿no? Sí, cierto, cierto. Y no es normal. ¡No, hombre, qué esperanzas! La verdad es de que sí, dice por acá Emir también, soy psicólogo y mi ex me iba a ver al consultorio para saber si no tenía algo con mis pacientes. Ande, pues. Luego se veía que se asomaba al cristal para intentar ver para adentro. Ah, no, eso sí, ya está muy enfermo, ¿no? Nivel Dios, ya sé. Sí, se parece a mi amigo el cara de perro, ni modo, ni modo. Otra que te haya tocado, tía. O sea, ¿cómo identificas, por ejemplo, que alguien es tóxico? Hablando en cuestión de pareja, por ejemplo. Con tu experiencia de ser y de recibir toxicidad. No, pues yo creo que los principales características pues es eso, ¿no? O sea, si te cela mucho o si te controla, si te intenta controlar mucho. Pero se preocupa por ti. Ay, no. Porque te quiere ver bien. No, no es cierto. Y te quiere ver no triunfar. No lo crean, chicas. Eres el rival más débil. Sí, no es cierto, no. Eso de que te quiere, o sea, una cosa es que te ayude, que te apoye, y otra cosa ya es que te hostigue, ya no está padre. Y por ejemplo, ahorita me llama mucho la atención lo que dice Diego, de que dice que él se dio cuenta. Curioso, perdón. De que no puedes quitar esa parte. Ya se acabó. Curioso. De que dice que él se dio cuenta de que estaba siendo tóxico. Y eso es muy importante porque creo que también va de conocerse uno. O sea, ¿qué tanto te conoces tú para decir este no soy yo o esta no soy yo? Y esto que estoy haciendo no está padre. Y pues parar, ¿no? O poner una solución. Entonces yo creo que eso es bueno también, como admitir quién es uno, darse cuenta de quién es, y pues ya también si estás siendo muy tóxico, no sé, pues sí, tomar terapia. Y no sé, un psicólogo, un psiquiatra. Ok, ahora fíjate, lo dice por ahí mi pariente no reconocido en uno de sus tantos shows, Franco Escamilla, de que, por ejemplo, está el chico que lleva rosas, ¿no? Y que es atento, servicial y toda la cosa. Y está el vato ahí que ya tiene hijos regados, está el malandrín, el todo. Y se van con ese. Ay, no. Hay estadísticas que comprueban eso, ¿sí o no, Lupita? No. ¿Ves? Ahí está. Sí. ¿Por qué? No, pues no sé, digo. ¿Les atrae más la... Una mujer empoderada? Quita eso, hombre, ¿qué es eso? ¿Les atrae más eso, la gallardía, no, el valemadrismo de un hombre? ¿O no, okay? Bueno, a mí en lo personal no, pero no sé, por ejemplo, he tenido amigas, tengo una amiga, tengo todavía mi amiga, que sí, su pareja es papá, tiene creo que dos niños de diferente mamá. Ajá. Y por ejemplo, ella me dice mucho, es que sabes que creo que él es que, o sea, no sé si lo ve como... Es más grande que ella. Uh-huh. Y yo no sé si eso de que a lo mejor tenga hijos y así lo ve, ella lo ve como responsable. No sé, o sea, por lo que me cuenta. Uh-huh. Siento que ve en él como una figura responsable o mayor y eso le atrae, pero pues el hombre no los mantiene. O sea, ni siquiera se hace cargo de ellos. Entonces, a ver. ¿Sabes? Yo siento, bueno, a mi experiencia, ajá, porque yo cuando iba a la prepa y un poquito en la uni, sí había mujeres que preferían más al chico tatuado, al que tenía el todas mías. El briagoberto. Ajá, exacto, uh-huh, que se iba de borracho o a perrear los perreos de la escuela. Ese. Ajá. Que un güey, pues, digo, no soy tan nerd, pero pues sí, no soy tan así de charre. Okay. Entonces, ajá, yo lo pensé así, pero ya cuando en la uni como que también siento que la mujer ya cambia, como que ya busca otro tipo de hombre, uh-huh, ya... Como que ya siento que era, no, yo como para echar relajo, para conocer o no sé, le traía eso de una mujer, ¿no? Y ahorita como que sí, ya busca una estabilidad emocional también, okay. Siento, no sé acá, ¿tú qué opinas?
cambia, ¿no? O sea, ya, sí. Igual la mentalidad de joven, que es echarte papaya en donde quieras, adulto, ya es diferente. Ok. Sí, pues es que sí cambia, porque, bueno, es que es eso, yo creo que evolucionamos, crecemos y vamos buscando más cosas. O sea, la verdad es que pues, cuando estás adolescente o chava, pues, te gusta la fiesta. Entonces buscas quién te acompaña a la fiesta, quién te compre, quién te, ay, bueno, pues, sí, o sea, vamos, nos divertimos. Pero ya cuando vas creciendo y dices, ¿sabes qué? Tengo ya responsabilidades, tengo ya otras cosas en qué pensar y, pues sí, de alguna manera establecerte más. Pues buscas quién, si no, pues lo haga por ti, porque no, pero sí que vaya a tu mismo nivel. Que diga, ok, ¿sabes qué? Yo también estoy buscando esto. Entonces, por ejemplo, pues sí, no, a lo mejor una pareja que te complemente, eso pues yo creo que es lo que más se busca. Ahora, el hecho de que vayas creciendo no quiere decir que te hagas más maduro, ¿eh? No, eso no va no, junto con no, pegado definitivamente. Sí, no. Porque, a ver, adelante. Por eso digo algunas, porque sí, hay otras que siguen el mismo patrón, ¿no? Uh-huh. De que buscan el mismo tipo de chico, pero ahora entre más adulto es peor porque pues ya, como dices tú, ya tienen 20 hijos regados, o aparece y desaparece, o no sé, tiene problemas el otro chico pues, mentales, ¿no? Uh-huh. Que pues como él cree que está bien, pues no se ha ido a checar, ¿no? Pero eso sí, bueno, otra vez poniendo lo mismo, yo sí diría que vayan realmente con un psicólogo, neta, que sí ayuda al 100%. Es muy tardado, yo por ejemplo me tardé como 2 años, 2 años y medio, pero ya ahorita el mundo lo veo completamente diferente. De hecho, hasta ya hay, bueno, no es por presumir, pero ya hay mujeres que sí me están ahí. Yo así como de que veo y me doy cuenta. Y ya cuando me empiezo a dar cuenta de que son tóxicas, digo, no, por aquí no es. Ok. Digo, no, porque... ¿Ya identificaste sí, tú? Sí, ya. Ok, ajá. Bien, bien. Porque ya, o sea, luego recuerdo, esto me pasó, esto va a pasar, y pues la verdad no, y así como acá dice mi tía, pues yo sí creo igual la estabilidad ya, o sea, si es desmadre, pues es desmadre, y si es algo, exacto, tranquilo, pues algo tranquilo, pero... No, no estar jugando, ¿no? Y eso sí es molesto, como te dice mi compañero Emir, de que es muy molesto que te estén ahí siguiendo. Digo, a mí nunca me ha pasado, y espero que nunca me pase, pero así. Yo, ¿sabes a mí qué me pasó en una relación? Que estaba hasta celosa de mi mamá. Y le dijo una amiga, es que, ¿sabes qué? Ella lo que quiere es que cuando estés con ella, tu mundo esté solamente en ella. Ajá, ajá, ajá. Que no esté nadie más, o sea, ni que vayan amigas, que tú sean tus amigas, así, o sea, ni hasta tu propia mamá. Y dije, no, entonces, pues ya. Ya estás hasta aquí. Nervioso, ¿viste? Hasta aquí terminó y ya. Bye. Ay, fíjate que sí, yo tengo una conocida allá en Santejeringo el Grande, no voy a decir en dónde, pero así la vamos a poner también, que efectivamente, y también le decía el cacas, fíjate, como que es curioso el y no tiene nada que ver con... Qué curioso. Exactamente, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y sí, y eso de, porque esa es otra también cuestión tóxica, eso de ser la otra o el otro y creer que está bien, es tóxico. Claro. Demasiado tóxico, ¿no? Mucho. ¿Te ha pasado? ¿O les ha pasado? No, no de manera personal, pero que conozcan un caso, pues, así, que se sientan cómodos siendo el otro, a sabiendas de que está mal, o la otra. No, bueno, sí. Eso sí es de una amiga, mi amiga era una amiga muy cercana, y en una ocasión me dijo, pues, no sé, yo la veía rara, o sea, así como, pues, rara, así como que se alejaba, no sé. Entonces, pues, en una ocasión me dijo, oye, quiero hablar contigo, no sé qué, de algo. Y le dije, sí. Y ya, y entonces me dijo, es que fíjate que estoy saliendo con una persona mayor. Eran como 12 o 13 años mayor que ella. Ok. Y me dijo, es que sabes que él tiene una hija, no sé qué, pero pues se separó como de la esposa y pues ella dice que lo había como comprobado. Y entonces me dijo, yo lo comprobé, no sé qué, pero ¿sabes qué? Que como que siento que no, como que siento que me miente. Y entonces traía así como, y le dije, ¿pero por qué piensas eso? No sé. Entonces siento que, por ejemplo, también ella, pues sí, se sentía, no sé qué le haría pensar el hombre o no sé qué le decía. Ajá. Pero sí sentía como ella cambió, o sea, como que sentía que era muy insegura, que ya no se sentía bien, como que ya no era la misma. Entonces, lo último que supe, bueno, no sé si sea real o no, es que creo que ella sí se separó de él porque él, o sea, después sí
tuvo a alguien y se lo ocultó a ella y creo que hasta embarazó a la mujer. Ándale. Y después ella se dio cuenta o algo así, algo extraño pasó ahí. Oh, algo así me había contado, pero pues no. Pues sí, diablo. Eso es muy tóxico, ¿no? La verdad es de que sí, fíjate. Eso está feo. Ay, de veras, tantas historias tóxicas. Puede marcar, recuerda, ahí está el 55-64-18-82-80. Llámenos en lo que Lupita nos manda un corte. Anímense, hombre, no pasa nada. Anónimo puede hacer, también. Sí, anónimo. Nos, ya le pusimos el Cacas, le pusimos El Diego Brian. También. Exacto, ahí sí, muy mal, ¿eh? Por ese apodo que le puso la el tía. El Diego, el Brian. Exactamente. Bueno, está bien, querida Lupita, vamos a hacer una pausa y regresamos a la sociedad moderna. Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando Charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Sí. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Entre Roomies! Amigos y amigas, si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiamos nuestra movilidad. ¡Hurra! Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Van Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Treintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único. Acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Es de tóxicos dedicar esa canción, definitivamente. Sí. Gracias, dice por acá Ros García. Es de tóxicos hacerla de jamón porque no responde los mensajes en el WhatsApp. Esa es muy moderna, ¿eh? Sí. Sí, de que ya están las dos palomitas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestas? Después de media hora. Sí, sí es cierto. Sí. ¿Esa será una cuestión generacional o qué? No, no lo sé. Sí, yo porque creo que antes no existía el WhatsApp. Pero sí las cartitas. Ay, pero pues ¿cuánto tardaban en llegar allá a tu casa? Se moría primero la paloma, si supiera si la leía o no, o sea, ni al caso. Uh-huh. Pero bueno, vamos a darle un poquito la vuelta a la tuerca entonces, hablando acerca de relaciones de amistades tóxicas. Así que... Exacto. Vamos a ver, mi querido curioso. Sí, yo sí tengo también. Ya tengo de todo ahí. Díganme ya. Sácame.
repertorio. Mira, yo con amistades sí no he sido tóxico. Digamos que por dentro sí como que tengo esa toxicidad, pero no lo demuestro por fuera. Okay, porque me detengo. Okay. Porque pues al final es mi amigo, ¿no? Y pues no veo el caso de por qué. Uh-huh. Pero hubo una ocasión que una amiga conmigo, espero que no lo esté viendo, nos íbamos así a fiestas y pues luego ella se ponía muy un poquito Harris, muy borracha, y entonces lo que pasaba, pues yo cuando iba a fiestas pues es para conocer gente, ¿no? Sobre uh-huh. todo pues ya, pues, sobre todo mujeres, ¿no? Entonces ya cuando empezaba así como que a tratar de, pues mínimo hablar con alguien, pues luego se ponía muy tóxica, no así tal grado. Imposible seguir platicando con la otra persona porque pues ya estaba, tenía que cuidar a mi amiga. Pero ahí lo que pasó es de que con ella, pues ahí sí no, ella sí podía hacer lo que, o sea, cuando ella era, tenía su ligue, pues ahí uh-huh. sí no había ningún problema, ¿no? Okay. Entonces, ya así la fuerte cuando dije, no, esto ya bye bye, o qué onda, o quieres o no, uh-huh. fue cuando una vez salimos los dos, fuimos a tomar y me encontré una amiga, ella había pedido su Didi, ella ni sabía que estaba yo atrás de, ahora sí que atrás de ella, con mi amiga, entonces uh-huh. le iba a hacer una broma, así de espantarla, entonces cuando la espanto, pues ella también saca de onda, y luego mi amiga, oye, ¿qué, tú estás conmigo? Deja, y así de, güey, ¿qué onda, no? Ajá. Y ya fue cuando le dije, oye, a ver, ¿qué onda? ¿Sí o no? Que si quieres, pues órale, va. Pero si no, me hagas eso. Y entonces cuando me dijo que, pues no, como amigos, pues yo sí le dejé de hablar, la verdad, le dejé de hablar como año y medio, uh-huh. lo que fue la pandemia, porque justamente cuando dejé de hablar, pues esto pasó la pandemia. Ok. Y ya después nos reencontramos en su cumpleaños, la salimos y ya fue que me contó que sí fue, igual fue al psicólogo, pues le digo que es muy importante que asistan al psicólogo sí. psiquiatra. Y si me dijo una disculpa por mis comportamientos, espero que pues en unas próximas borracheras que salgamos, pues ya me comporte, ya sea pues alguien normal uh-huh. y pues sí somos amigos y nada más te quiero como amigo y ya. Entonces ya estamos como que otra vez ahora sí ya reiniciando nuestra amistad. Ok, pero se dieron cuenta, eso es importante. Pues yo creo que más yo, porque ella tardó todavía en ir al psicólogo. Uh-huh. O sea, digamos que le conté esta situación y nos dejamos de hablar y como a los 6 meses ya fue cuando ingresó al psicólogo y el okay. otro 6 meses ya fue cuando ya regresamos como amigos y final feliz. ¡Qué fuerte! Okay. ¡Tía! No, bueno, amistades tóxicas, uno de mis mejores amigos, le mando un beso. Era muy tóxico, pero sí, él era muy tóxico a raíz de que también como que habían sido con él antes y entonces él como que sí quedó mal. O sea, sí, la verdad sí. Uh-huh. Y de repente sí hacía como cosas muy extrañas. O sea, sí, de que de la nada así tenían cambios así radicales de uy. Y entonces, como de comportamiento. Uh-huh. Y entonces se dio cuenta y pues ya fue al psiquiatra y el psiquiatra lo ha ayudado mucho, la verdad es que sí ha notado un gran cambio, pero sí, mi amigo sí era tóxico, la verdad sí, y a raíz de pues que tuvo una relación tóxica uh-huh. pero ya después con todos, o sea era así de esas amistades que era así de no sabes qué, o con ella o conmigo, o sea con las mismas amigas, ¿no? Entonces yeah. así como extraño, entonces pues sí, la verdad es que sí es muy importante terapia. Exacto, sí, basiquísimo, insisto. Si uno no puede con el problema, si te duele la muela, vas al dentista, ¿no? Si te tuerces un hueso, pues vas con el ortopedista. El chiste es darse cuenta a tiempo, exacto. antes de que pasen cosas peores. Es correcto. Pues ya nos quedan escasos minutillos. ¿Cómo podríamos identificar a alguien tóxico? Hace rato quedamos entonces que cuando te cuida de más, ¿no? Uh-huh. Según, porque así lo dicen, no, es que te cuido, ¿no? Sí. De más. ¿Qué otro podría ser? Es que ser? Te quiero mucho, por eso te cuido tanto, ¿no? Exacto. Pues que te revisen el celular, sí. el WhatsApp. Es muy moderno eso. Sí. Que cuando te den los likes también, cuando subes una foto de perfil y ¿por qué te dio like esa? ¿Quién morra? Es esa maldita? Ajá. Ah, sí, cierto. Ay, yo tengo una amiga que cumple años hoy, que no voy a decir su nombre, felicidades. Que sí, esperaba que se durmiera su marido y como era con huellita, entonces tenía que... Más difícil la cosa todavía, imagínate, así el otro cuate tirado y ponerle el dedito ahí para que... No, hombre, sí, los hay. Sí, está muy extremo. ¿Ya se ha tocado? No, ya. ¿No? Sí, ya sería muy, muy extremo, ¿sí? Sí, no, y es que la verdad ahora con las tecnologías, pues todo lo
todo lo complica más. O sea, la verdad es que un like en Facebook, y ahora con las reacciones, peor. O sea, por lo menos un like, dices, bueno, le di un like, pero luego así... Me encanta. Sí, de verdad, hay amigos que dicen, es que le dio me encanta. Y entonces ves cómo le, aquí le tiembla la boca y yo, ¿estás bien? Ajá. El tic de George ahí, entonces así como que, y yo, no, tranquilo. Pero y ahora con lo de las redes sociales, la verdad, pues sí, ya todo como que lo ha maximizado todo esto de la toxicidad. Y pues tiene razón también el tóxico aquí, mi amigo. ex tóxico, el curioso. De que pues la verdad, pues sí, o sea, las redes sociales han aumentado todo. Yo creo que sí, repito, pues, ir a terapia y todo, y reconocer lo que somos y los errores que tenemos, y practicar y trabajar para resolverlos, o sea, para cambiar. Sí, porque hay una línea muy delgada entre querer, entre preocuparse, entre ser atento o atenta, y pasar al otro extremo, que ya es lo tóxico. Sí, porque ya pasan cosas peores que no quiero decir, pero sí pasan, pues, el feminicidio, ¿no? O sea, unas claro, han sido, ¿por qué? Claro. Porque ya son como toxicidad. Uh-huh. Y luego pasa de que primero matan a la mujer y luego se suicida, y pues sí son, hay, yo digo, muchos, muchos casos, y por eso, si tienen a tiempo, es más, si tú como mujer o como hombre te diste cuenta que tu pareja es tóxico, pues aléjate y evítala. Si no entiende, pues ya mejor es cortar por lo sano. Exactamente. Pregunta para otro programa. A ver si está todavía Emir. Cuando un suicida se mata, ¿es un suicida más o un suicida menos? A ver, ahí está. Un caso para la araña. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, mi querida tía, por estar el día de hoy con nosotros. Compartir micrófonos, experiencias no personales. Y sí, consejos que pueden ayudar a gente a darse cuenta de la cuestión de ser tóxico, ¿no? Amigas, dense cuenta. Exacto, ahí está. Mi querido curioso, ¿tu mensaje final? Pues, ya, por favor, ya bájenle, ¿no? No es una moda, es una estupidez eso de que ser tóxico es una moda. No sigan a la demás gente. No sean como la demás gente común y corriente. Sean diferentes. Auténticos. Exactamente. No está chido, dice el otro comercial. La realidad es de que no, el normalizar una cuestión tóxica no está nada padre y no los va a llevar a nada bueno, definitivamente. Así que pues ahí está el consejo, y por el momento pues ya se finí, se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad moderna. Nos dejamos con Let's Talk Marketing, de la voz de Héctor Montes. Yo soy Jorge Escamilla H, nos saludamos y escuchamos la próxima semana. ¡Ay, bueno, la semana! ¡Adiós! Esto fue La Sociedad Moderna. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes. ¡Qué payas! Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Recuerda que en La Sociedad Moderna nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas. Todos los viernes a las 6 de la tarde por proyectoradioMX.com. Adquiriendo La Sociedad Moderna en www.jorgeescamillah.com. Mensaje subliminando patrocinado. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.